coordinador del programa de sangre de salud pública, Reinaldo Milanese. Bienvenido, gracias Reinaldo por acompañarnos en la revista en esta ocasión, y sabemos que usted también llega a formar parte de la gran celebración por los 29 años de nuestra televisión granmense. Bueno, buenas tardes a todos nuestros televidentes y lógicamente al colectivo de trabajadores. Decirte algo, yo tuve la oportunidad en el año 95 cuando se inició la televisión en Granma, cuando aquello estaba en Figueredo. En Figueredo, sí. Un localcito que se iniciaba ahí con la compañera Gloria Guerrero, cuando aquello, muy importante. Pero bueno, estamos aquí y vamos ya a conmemorar el 29 aniversario de la televisión. Y precisamente dentro de estas celebraciones, nuestra área de salud del Policlínico Jimmy Hirsch, nos dimos la tarea de organizar una jornada de donaciones de sangre desde el día 8 que comienza con el Día Internacional de la Cruz Roja, significado que para todos lo que representa a nuestros salvadores, tanto en desastre como en cualquier circunstancia que se presenta, cuando los ciclones, demás y demás, y el día 9 de la fundación de la televisión del Telecentro, en aquel momento en Bayamo, y lógicamente viene la jornada del día 12, jornada del Día Internacional de la Enfermería, Día de las Madres, que es muy importante para todos nosotros, y el cierra el 17 de mayo, Día del Campesino. Ahora, ¿qué queremos iniciar el día 8 con esa jornada de donaciones de sangre que está dedicada a todas estas efemerías, a todas estas conmemoraciones en el Policlínico Tipo 3, o sea, allí es conocido por el Tipo 3? Sí. Allí vamos a hacer un grupo de actividades, no solo la donación de sangre. Vamos a tener, crear condiciones allí para hacer miniferias, tener un contacto y coordinaciones con diferentes organismos. Allí va a estar, lógicamente, presente la televisión para coger imágenes, todo lo que se esté desarrollando ahí. El día 10 vamos a hacer una donación de sangre en el área del Consejo Popular de Aeropuerto Viejo, precisamente en la Escuela de Capacitación de la Eléctrica. De la empresa eléctrica. Allí hacemos la donación, que está dedicada a todo esto. El día 14, en Pedro Pompa, en el Comé, que tenemos un destacamento de donantes voluntarios de sangre. El día 15, en La Espía, allá en el Tronque Guisa, donde va a participar la comunidad, el área del country, el área del country, toda esa parte de allá. El 16, los compañeros del Minin, los combatientes del Minin, van también a conmemorar estos aniversarios. Y cerramos el día 17 con una donación de sangre, con el primer destacamento de donantes voluntarios de sangre de Granma, constituido el 23 de enero, en salud el 28 de enero, en la televisión de todo el nacional, sí. Y que precisamente en aquel momento hicieron 42 donaciones el día 23. Y ahora están programando, tratando de organizar la actividad para lograr 65 por el 65 aniversario de la creación de nuestro campesino, organización de nuestro campesino, la ANA, la ley de reforma, la firma de la ley de reforma agraria, y creo que no hay mejor homenaje a nuestro campesino que también formen parte de esta jornada de donaciones voluntarias de sangre. Qué bien. Quisiera entonces que usted nos comentara brevemente lo que considera de aquel año 95 a lo que es la televisión actualmente, ese recorrido y el aporte que ha tenido el canal para las donaciones de sangre en la provincia. Bueno, decirte que en aquel momento estábamos en los CDR, formamos parte de los CDR, ya desde el año 93 estamos atendiendo esta actividad, y ha sido un equipo que ha tenido mucho vínculo de trabajo con los CDR en aquel momento y ahora con Salud Pública. Salud Pública. Y fundamentalmente con las donaciones de sangre, con los diferentes programas de salud pública, y creo que es muy importante. Creo que el vínculo lo hemos tenido y en diferentes espacios hemos participado aquí, y creo que es meritorio el esfuerzo y el reconocimiento a nuestros trabajadores de la televisión y muy importante a este colectivo de Frecuencia 12. Bueno, muchísimas gracias Reinaldo por su presencia, por venir a hablarnos también de historia de la televisión y de todo este movimiento para las donaciones de sangre en fechas tan conmemorativas. Esperamos contar con toda la masividad para seguir salvando vidas con esa gota que tanto cuenta. Gracias por la presencia una vez más, y a usted no se vaya, estaremos hablando de cine.